Saludos amigos fanáticos y bienvenidos. Hoy domingo 25 de septiembre del 2022. Aquí a Sin Gringolas vamos a estar analizando este cartel para hoy, domingo 25. Cartel de lo más interesante que cierra con el clásico Puerto Rico Futurity. Para dosañeros que debe estar súper interesante. Y conmigo se encuentra mi hermano, parte del equipo de Sin Gringolas ya hace un montón de años, el gran Eladio Rivera. ¿Qué está pasando? Saludos Alvin, saludos a todas esas personas que se conectan siempre con nosotros y nos dan el apoyo y pues vamos para encima deseándole suerte a todos para este cartel del domingo. ¿Cómo lo encontraste, Eladio? ¿Fácil, difícil? Está, yo digo que entre regular y un poquito malo, vamos a decir. Ah, sí, eso que es bueno, es difícil, es lo que quieres decir. Sí, está bien, sí. Está bueno. Yo entiendo que está bueno este programa. La fija, ¿dónde está? Ah, empezando rápido, muy quita. Es muy quita, dice el tipo. Yo me imagino. Tú sabes que vengo con sed de venganza. Porque lo que tiene es un party conmigo y la gente lo sabe. La gente ya automáticamente, si yo me juego un limber contigo, ¡pam! Perdiste. Ya, sin saber lo que yo voy a decir, ya rápido perdí. So, voy a buscar de qué forma puedo reivindicarme. A tratarlo. Así, el último que jugamos, yo te diga no Wigan River, si tuviste la carrera, o sea, la dieron a la salida, se quedó otra vez y ha perdido esa carrera como cinco cuerpos y era una sorpresa grande, ¿sabes? Sí. Ahí perdí también, refrescame la memoria, ahí perdí en no Wigan River, porque son tantas que yo no sé. Ella llegó, creo que fue quinta, no sé cuál llegó el suyo. Pues no cuenta. Pero por lo menos la última vez yo recuerdo que jugamos algo y perdí. Normal. Pero la gente sabe que yo me olvido. Yo sí, fíjate, quiero. Ahora mismo no podemos jugar limber. Primero, para ti, tú sabes que no es limber por el azúcar y eso. Y segundo, que ahora probablemente no tengas luz, así que no quiero que se te derrita el limber en la nevera. So, tengo las de ganar como quiera, pero que de que vamos a jugarnos algo, vamos a jugarnos algo. ¿Está bien? En la fija vamos ahí con el promedio siempre alto. Estamos de las últimas 23, yo creo que 17, que son buenas. Y es como yo le digo a la gente, la gente me dice, pero eso es línea. Pero yo vuelvo y digo, el concepto de la fija es un caballo para que tú lo juegues solo, ya, o sea, no importa lo que pague. Claro. Y después que tú tengas un buen porciento de eso, un caballito que tú tienes para jugar solo, te ayuda a economizar balas para otras carreras y todo eso. Pero mira esto, un ejemplo, el jueves, Crisolita era una línea y perdió. Perdió. El punto es que porque sea un gran favorito, como fue Crisolita, que cerró 1-9, no quiere decir que vayan a ganar. O sea, la carrera hay que correrla. Y es la realidad. Y entonces, por ejemplo, en la fija que tú vas a tener para este programa, estamos hablando de una carrera no reclamable, que son caballos bastante buenos. Yo probablemente sé cuál es el que tú vas a dar. Pero mira, Abby, de la posible yo doy también en mi página una posible sorpresa. Mira, hemos pegado dos o tres, la otra vez pegamos a Chino Madito, pagó casi 20 pesos. A mí me encantaba Chino Madito. Pagó 10 pesos. ¿Y dónde está la posible sorpresa aquí? Aquí. Hey, ahorita. Te digo ahorita, vamos a decirla ahorita, está bien, perfecto. Oye, gracias a la gente que está ahí con nosotros, de verdad que estamos súper agradecidos. No olvides darle like a este video aquí en YouTube, de verdad que te lo agradecemos un montón. Y comparte el enlace en tu página de Facebook, para que la gente se entere que estamos al aire con el gran Eladio Rivera, está bien. Así que vamos a empezar con esto rapidito, deseándole mucha suerte a todos. De lo nuevo en Boca Llena, Iterian Bar, los martes de industria, Happy Hour, Boca 5 por $11, Duars White y Bravada por $4 y los mojitos a 5 pesitos. También allí podrás disfrutar de juegos como el Beer Pong, Dominos, Jenga, Cornhole y mucho más. DJ More en la casa a partir de las 7 de la noche allá en Boca Llena, Iterian Bar, todos los martes. Y no olvides que los miércoles se baila salsa allá en Boca Llena, Iterian Bar, con cocina abierta, 7876-725977, delivery por el app. Dame un baito, focallenapr.com. Agencia Hípica 937, la cabina Sports Bar, que está ubicada en la avenida José de Diego, número 212 en Arecibo, frente a la tienda de ropa 127, antiguamente conocido como Vestigio. Allí encontrarás máquinas Lucky Cash, barra restaurante, sistema de juegos de todo tipo de deportes y todo pagadero al instante. Abre los 7 días de la semana de 10 de la mañana en adelante con ambiente familiar. Luigi y Marcos Velázquez, el más lindo, te esperan allá para darte el mejor servicio en la Agencia Hípica 937. La cabina Sports Bar en Arecibo.
Leno Sports Bar and Grill, ubicada en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Ahí está la agencia hípica 891, que cuenta con sus máquinas Lucky Catch. Los premios se pagan al momento. Tienen comida y bebidas de todas clases. Están abriendo ahora de 8 de la mañana en adelante, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Pasa por allí, prueba la sangría frozen. Tienen picadera. Oye, menú de almuerzo todos los días. Ordena el tuyo llamando al 787-294-1591. Leno Sports Bar and Grill, agencia hípica 891, con sus máquinas Lucky Catch en la avenida Gilberto Concepción de Gracia, en Sierra Bayamón. Vamos para la segunda. Aquí está la fija. Este es un carrerón, ¿sabes? Un carrerón. Una buena carrera, sí. Oye, déjame decir algo antes de empezar. El programa del lunes 26, o sea, de mañana lunes, que se corre y está espectacular. Hubo un error en el programa que salió impreso. Yo lo publiqué en la página de Facebook. Hubo un error en el programa que salió impreso. En la cajita de los números del consenso. Pero los números del consenso están bien. O sea, Aroma de Café tiene 22 puntos. Bella Borinquen en la séptima tiene 31. O sea, los números del consenso están bien. Lo que estaba mal, o lo que está mal en el programa impreso, es la cajita donde dice Morning Line, Revista Hípica, KJ, Luis Sánchez y José Quiñones. Esos números que salieron en esa cajita en el programa impreso, esos números no son. Es probable que sean los mismos números del domingo. Y por eso, ahí yo entiendo que está el error. Pero el punto es que en el programa que usted puede haber cogido de la página de Sin Gringola en Facebook, o en el programa oficial de la página de internet del Hipódromo Camarero, están bien. Los números concuerdan con los del consenso. ¿Está bien? Los de la cajita concuerdan con los del consenso. ¿Está bien? Yo creo que eso no debe ser un gran issue, porque son, como te dije, los números del consenso. O sea, los puntos que tienen en el consenso, esos están bien. Fran Salsa, que está retirada, el 4 de la tercera, para que se entere. Yo me imagino que usted lo sabe ya. Pero Fran Salsa está retirada en la tercera de mañana lunes. Esa tenía 32 puntos y aparece así en el programa. Lo que estaba mal en los números de la cajita y eso, las selecciones. ¿Está bien? Yo me imagino que ya usted entendió. Así que vamos por encima con esto. Gracias por estar ahí. Hoy domingo 25, el programa está espectacular. El pulpote sigue creciendo. Y a mí me está que un par de sorpresitas que se den dentro de este cartel, incluyendo el clásico, pueden marcar la diferencia y este pool pagar un montón de dinero, como pasó el viernes pasado, que pagó sobre 11.000. Así que, Eladio, sin más preámbulo, ¿cuál es la fija de Eladio para hoy? Nada, yo creo que le llegó el día a un brazo. Este caballo ha estado luchando con los mejores de las carreras, llegando de la división, mejor dicho, llegando segundo de caballos buenísimos. Yo entiendo que este grupo ahora le cae más a su perfección, va en una buena posición, 1.400, la monta de Juan Carlos. De verdad, para mí no debiera perder. Esa es la pija. Como un segundo candidato, voy a dar el número 2, Prince Blue, que es uno de los que sigue bastante estos caballos de cerca. Por lo menos entiendo que debe llegar segundo. Y como un tercer candidato voy a dar el número 3, Get Me Money, que este potro, aunque ahí ganó un grupo más inferior, pero demostró mucha mejoría, que lo puede llevar a hacer una buena carrera. Pero en el cuadro, ya tú sabes, nos vamos en línea con el número 6. Hombrazo, el 6. Que tengo la revista aquí, el comandante, tiene trabajo para esta carrera. Pero mira, tengo un par de datos. Dale, datico, que compartir con ustedes. Aquí el ERU Enterprises, que es el dueño también de Hombrazo, lleva al número 1 Best of Cupid. Número 1 Best of Cupid, que estaba chequeando algo. Quiero decir un par de cositas. En el caso del número 2, Prince Blue, las últimas dos victorias de él son con Luis Fernando Rivera. O sea que él se entiende bien con Luis Fernando. La distancia, probablemente la larga, sería algo que con lo que nosotros lo recordamos más a Prince Blue. Cada vez que gana, que a él le gusta la pelea, se pone al frente y pelea con todo el mundo. Y hay que fajarse con él en algunas ocasiones. Él en esta distancia de 1.400 también ha sido relativamente efectivo. Tiene dos victorias. El 3, Give Me Money. El salto que está dando es grande. O sea, esto no es Campechano ni Currón. Aquí estamos hablando de caballos duros. So, me sorprende que lo dé de tercer candidato, pero yo creo que la revista lo dio también de tercer candidato. Claro, él se ganó un grupito inferior, pero se lo ganó como se tenía que ganar. Se lo ganó bien. Ganó bien, Alvin. Ganó bien. Muy bien. Claro, muy bien. Pues, sabemos eso, pero, o sea, yo lo que digo es que puede lucir bien en este grupo. Claro, no, te entiendo perfectamente. Pero a donde te quería llevar es que aquí hay un caballito, que es el 4 Novo Lindy. Este es un caballo de carrera. Este caballo ha ganado $891,000. Él, claro,
hay que decirte los datos como son. Tiene 6 victorias y las 3 son en distancia larga. Las 6, perdón, las 6 son en distancia larga. Las últimas 3 victorias de Novo Lindy fueron en la grama. Fueron en la grama. Este es solamente el segundo presentado de Giovanni Mercer con el Skull Stable. Otra cosita, este caballo cuando era jovencito, a sus 3 añitos, ganó el Louisiana Derby. Para que usted tenga una idea de qué clásico es ese, que eso es en Fairgrounds, es uno de los preparatorios para el Kentucky Derby. Este año pasado, este año lo ganó Epicenter. Es probable el mejor tresañero que hay en la nación, ese clásico lo ganó él. Caballo como Gun Runner, que fue caballo del año, ahora es un semental espectacular, también ganó ese clásico. O sea, Novo Lindy está en esa misma lista. Y para los boricuas, que siempre sentimos ese orgullo patrio, ese clásico también lo ganó Javier Santiago, el estelar sobre Wimbledon en el 2004. Está bien, el punto es que este caballo Novo Lindy, yo creo que puede hacer un buen trabajo. Jorge Vélez es tremendo jockey, él debutó en un clásico aquí en Puerto Rico, realmente no lució nada, pero no se deje llevar porque él estaba corriendo en grama, porque las primeras 3 victorias de él, incluyendo el Louisiana Derby, fueron en la tierra, y yo creo que este caballo pudiera estar haciendo un buen trabajo. Claro, te mencioné que sus 6 victorias son en la distancia larga, esta va a ser 1400 metros, pero en el cast de le siento que estoy hablando un montón, mala mía, yo no te estoy dando a hablar, es que tengo un montón de cosas a apuntar aquí. Tranquilo. Mala mía. Fíjese, informe bien a la fanaticada ahí, eso es importante. Entonces, en el caso del número 6, Hombrazo, él tiene 5 victorias y todas también son en la distancia larga. A mí sí me llama la atención una cosa, Eladio, de este caballo número 6, Hombrazo, que yo estoy de acuerdo. Debe ser el favorito. Él tiene que ser el favorito. Pero él ha hecho 3 carreras. Y las 3 carreras son iguales. O sea, yo me temo que este sea un caballo que sea un perseguidor, que siempre vaya a estar detrás de alguien. Porque fíjate que él llega tercero a cuerpo y cuarto nada más de Walk Off y Sope. Después de eso, Sope se lo gana por cuerpo y medio. O sea, que él repite la misma carrera. Después de eso llega a cuerpo y medio de Moonlight Strike. O sea, que él está haciendo la misma carrera detrás de caballos. Claro, detrás de tremendos caballos como son Sope y Walk Off. Pero yo creo que la distancia pues pudiera estar, a lo mejor, quizás, al ver. Saliendo del 6, probablemente este caballo cierra de un favorito grande, pero ¿verdad? Yo lo que quiero es que usted tenga todos los elementos ahí disponibles para que usted pueda tomar una decisión educada. Lo importante es que no pierda. Después de toda esa verborrea que yo le he dicho, lo que usted tiene que tener en su cerebro es que no puede perder el número 6 en brazo, ¿verdad? Eso es así. Y si pierde, pues vamos para el pool de 5. Eso es así. Agencia Hípica 010, la que domina el área de Coto Laurel, está ubicada en Coto Laurel en Ponce, y la de mi pana Armando Soto, tiene 20 máquinas Lucky Cash y los premios se pagan al momento. Usted no tiene que venir para acá, para el área metropolitana, a nada. Y Armando Soto y su equipo se va a encargar de que usted la pase muy muy bien en la que domina el área de Coto Laurel, la 010 en Ponce. Puedes pagar por ATH móvil, Agencia Hípica 010, así lo consigues, o puedes llamar al 7878-482523 787-848-2543. Otra de mis agencias favoritas, la de Best Corner Sports Bar, Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Tienen su menú, buen ambiente, aire acondicionado, máquinas Lucky Catch, picadera. Puede hacerlo, que pasarla muy bien allá en el Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica. Raúl y Sánchez y su equipo se van a encargar de que usted la pase de show. Las cervecitas están bien frías, pruébalas en Best Corner Sports Bar y Agencia Hípica en Park Garden Food Center en el Expreso 181. Y otra de mis agencias favoritos, la de Naldi, en la avenida Bayroa frente a Windy, la 225. Tienen máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Oye, la mejor picadera está allí en Naldi Sports Bar, que está en la avenida Bayroa frente a Windy. El número de teléfono es el 787-957-7605. Prueba la mejor quesadilla del pueblo de Caguas. Naldi la tiene allí en la 225, en Naldi Sports Bar. Vamos a arrancar el pool de 5, Radio. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta en la tercera? Pues mira, de verdad que estos primeros 3 que yo me voy en línea no me gusta el número, pero. Oh, okay. Pero vamos para encima. Hay que hacer un cuadro aceptable para la fanaticada. ¿De 24, Bobby? Es como de 19, yo entiendo. 10, ok, perfecto. Tira para adelante. Pues mira, no, pues cojo de favorita la número 6, Wind and Green. Esta yeguita tiene una buena posición de salida, hay un poquito de velocidad en la carrera, lo cual ella debe aprovechar, y ella no es lenta. Debe estar al ladito del paso cerca y dominar en los finales.
tengo como un segundo candidato a la número 2, Little American. Esta yeguita ha corrido bien aceptable en las últimas carreras. Esa amiguita le debe caer bien para coger un poquito más de respiración y es peligrosa en los finales. Y como tercero, pues voy a coger la que yo entiendo que es la más ligera, que es la número 5, Rinny's Dream Girl, que tiene velocidad para estar al frente y puede llegar si lo dejan. Y con Joshua, que está armado el hombre, pues mucho más peligrosa. Pero en el cuadro me voy con el 6 en línea. Wind and Green. Eso es correcto. O sea que debo suponer que, como dijiste que no te gustan los números, el 6, el serio, el que va a jugar en línea en la próxima. Mira, rapidito, ya sabes que el 6 Wind and Green es el caballo que nosotros vamos a jugar en línea en el programa. ¿Sabes por qué te digo, verdad? Que no me gusta esa numeración. Sí, claro. Digo, yo creo que sí. ¿Por qué? Ah, bueno. 666. Los 3-6. Sí. Mira, en el caso del número 1, Handling with Care, está saliendo mal, ¿verdad? Si a usted le gusta, pues en realidad, pues ya le llegó a 12 cuerpos a Heroica en esa más reciente. En la salida, pues puede ser un hecho para ella. El 2 Little America, yo sí le tengo que conceder que es bien consistente. Ella siempre está ahí. No le gusta ganar, pero siempre está ahí peleando contra el grupo. Sí veo, o sea, me llama la atención que ella pierde contra Rose Finch en la más reciente. Y me parece haber visto a Rose Finch en la siguiente por 8000. Está inscrita por ahí por 8000. Son lo mismo, más o menos. ¿Tú crees? Eso es reclamo para mí de 14. Corren los mismos que van en 8, más o menos. Okay. La misma calidad, más o menos, por ahí. Ok, está bien. Pero sí me choca, esa es la palabra correcta. Me choca que no tengas a Surf Spa, el 3. La monta de Juan Carlos Díaz, Sonata Stable, Edwin Díaz Jr. Ni de tercer candidato la diste. ¿Pasó algo ahí? ¿No te gusta? ¿Trabajó bien? Sí, trabajó bien. No, es una carrerita bastante nivelada, por eso te digo que me arriesgué con dos caballitos, ¿verdad? Por hacer el cuadro bastante, ¿verdad? Aceptable para las personas, ¿verdad? Claro. Pero no es una carrera fácil, vamos a decirlo así. Bueno, cuando ella debuta aquí en Puerto Rico, cierra casi de favorita contra nada más y nada menos que Media Luna. De hecho, cerró de favorita en la penúltima, contra Media Luna, que es la campeona de las tresañeras. Ella sí, lo que apunté por aquí, que es la más reciente, en los 700, se quedó un poquito incómoda. Yo, tú sabes, por Misco, va a poner el 3, porque a mí me parece que a mí me pasó, cometí el error el viernes de no jugar la del Sonata en la sexta, pura brisa, pensando, que este grupo yo creo que un poquito mejor, bla, 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 y uno pues pasa desapercibido que estamos hablando del establo más ganador en los últimos años en Puerto Rico. Una yegua que trajeron para ganar el clásico, porque eso es lo que la debutaron en el clásico y tenían una fe grande en ella. Juan Carlos Díaz y Edwin Díaz Jr. So, yo voy a poner a Surf Spa también, así como que al ladito de la número 6, Wind and Green, por aquello de. ¿Está bien? Pues si acá. Tú me das permiso, Eladio, porque este cuadro básicamente claro, va a ser el tuyo, pero yo quiero que estemos de acuerdo. Claro, claro. Entonces, en el caso del 4 Raíz, la última victoria de Manolito Fernández fue precisamente con Raíz, el 11 de junio. Que repite con Carlos Rivera. El 5, René's Dream Girl. Yo le quiero decir a la gente también, cosa de que lo tenga en su mente, ¿no? Yo creo que esta distancia de 1200 es mejor para ella que la de 1300 en la anterior. Esta es una yeguita que ¿verdad? Al final afloja y eso es evidente. Ahora, le voy a añadir eso, porque usted la ve llegando a 12 cuerpos y medio. Ella trabajó relativamente bien, un 39 cómodo. También es de la cuadra de Edwin. Es que en la más reciente la montó Javier Santiago. Usted sabe que Javier Santiago, ese es el estilo que todo el mundo conoce. Esto no es una crítica, esto es un estilo que todo el mundo sabe. Cuando la vio que no tenía chance, pues la deja tranquila y llega a 12. El punto es que pudo haber llegado más cerca. Y a lo mejor si llegaba más cerca, usted la veía en vez de a 12 a 7, le llamaba más la atención. Eso es lo que quiero que usted considere. ¿Está bien? Y yo creo que 1200 es una buena distancia. Y 8, como dijo el radio ahorita, está el Mau. ¿Está bien? Así que nosotros vamos a poner el 6 Wind and Green para el que está siguiendo la selección de Ladio. Yo le voy a añadir el número 3 Surf Spa porque me molestaría mucho caerme con un caballo de Thatcher, Juan Carlos, Edwin Díaz, que son los tres líderes de la estadística este año en PR. ¿Está bien, Eladio? ¿Estás bien con eso? Eso para que vean que a la gente que yo no juego todos los de Juan Carlos, como dicen algunos por ahí. La gente siempre comenta. Pero que imagínate, yo por mí digo, yo esto no juego porque si el caballo lo lleva Juan Carlos, a mí no me gusta, yo no lo juego. Exacto.
Pero si me gusta, lo voy a jugar. Exacto. A mí, ¿sabes?, me pasa, a mí ves el efecto, hay algunos que lo ven diferente. Yo lo veo que si lo monta Juan Carlos, tengo que por lo menos chequearlo como 4 veces a ver contra porque Juan Carlos se montó aquí. A mí no me gusta, pero exacto, ¿qué hace Juan Carlos aquí en este caballo? Un caballo, especialmente si son caballos de reclamo, que dice, pero si Juan Carlos no le hace falta montar caballo de reclamo. Claro, yo no decido qué le hace falta y qué no le hace falta. Pero el punto es que uno puede pensar ya que a estas alturas de la carrera, Juan va a preferir montar caballos, mejores caballos, con menos riesgo quizás de lesionarse. Y pues, a mí sí, por lo menos, el efecto que en mí tiene es que yo lo tengo que mirar. Déjame chequear este caballo bien, porque si lo monta Juan Carlos, si a él le gusta, a mí me tiene que gustar. Así que hasta ahora tenemos el 6 solo en brazo. Entonces, para que Eladio no se sienta mal en su cuadrito, le añadí el 3. Ahora no solamente son los 3-6 corridos. ¿Está bien? Siempre le digo que si usted tiene ese sueño de ser dueño de caballo, lo haga correctamente. ¿Cómo lo logra? Llamando a la gente de la Confederación Hípica de Puerto Rico. El número de teléfono es el 787-876-3944. Ellos te van a llevar de la mano para que cumplas tu sueño como debe ser. Te van a ayudar en todo el proceso de sacar la licencia. Y no olvide que cuenta con la clínica veterinaria con los mejores precios y servicios. Llámalos, Confederación Hípica de Puerto Rico, 787-876-3944. El After Lounge, ubicado en W Plaza, en la calle Betances, en Cagua, cerquita del antiguo Café Crema. Puedes llamar al 787-294-5583, 939-652-9183, o puedes hacer tu orden por el app Lunchera. Hablen los 7 días, el menú es amplísimo. Búscalo en las redes, desde pastas, pizzas, risotto, mamposteo, lo que usted quiera. Está allá en el After Lounge, en el W Plaza, en la calle Betances, en Caguas, cerquita del antiguo Café Crema. Colmado El Puente y Agencia Hípica 344, esa es la de Gaby Salgado, que está en la Avenida Iturregui, en Carola. Ahí hay aire acondicionado, estacionamiento bajo techo, 8 máquinas Lucky Cash, los premios se pagan al momento. Puedes hacer la compra también y pagarla con la tarjeta de la familia, o puedes también pagar con ATH Móvil, 787-504-5121. El Colmado El Puente y Agencia Hípica 344. No olvides que Gaby Salgado y sus atentos empleados te esperan sábados y domingos para complacerte con sancocho y mondongo. Agencia Hípica 344, El Colmado El Puente en Carolina. Vamos a la cuarta, mi pana. Este cuadro lo vas a regalar. Pues fíjate, sí, aunque tú quieres regalarlo, vamos a regalarlo. Vamos a regalarlo. Vamos a regalarlo. Ya está, lo vamos a regalar. Así que el enlace que yo puse en Facebook, comparte el enlace que yo puse en Facebook, porque de ahí vamos a sacar, ¿está bien?, el ganador del cuadro. Y comenta aquí también que probablemente regalemos 2. Pendiente a la página de Facebook en Sin Gringolas. Sin Gringolas oficial en el Facebook, ¿está bien? ¿Por qué me preguntas si lo vamos a regalar? ¿Tenías algún...? No, porque como añadiste ese y subí el cuadrito. Ah, sí, está bien. No es nada, eso. Tranquilo, tranquilo. Nosotros corremos con los gastos. Dime, ¿por qué te gusta el serio y por qué no puede perder el adiós? Bueno, no, esta es la misma historia que en la tercera. Claro, no es que yo lo vea. Estos son potros y tú sabes que hay que tener mucho cuidado en estas carreras de potros, porque cualquier cosita puede pasar. Pero el serio, que es mi favorito, ha estado corriendo bien, con, por lo menos con hasta lo que ha salido ahora, de lo mejor de ellos. Ha estado muy cerca de ellos, como por lo menos el mismo Don Cheo, que va en el clásico, uh-huh. Perpetuador, que ha mostrado mucha habilidad. Él no lo ha llegado muy lejos a esos caballos. Entiendo que este grupo es un poquito más aceptable ahora para él. Y lo cojo de favorito. Como un segundo candidato voy a coger el número 4, Sindicato, que trabaja bastante aceptable para este grupo. Y si falla ese número 6, él es el segundo candidato mío y peligroso. Y como un tercero, pues voy a coger el otro del Villa... el 5, Resistente. Usted se esperaba mejor carrera en su última. Y no lució muy bien, llegó un poquito atrás, no sé si le pasó algo, pero trabaja mejor de lo que corrió. Sí. Lo voy a coger como usted es el candidato. Pero en el cuadro, pues nos vamos en línea con el número 6 en serie. Tú sabes que a mí me pasa lo mismo, tiene, yo no sé por qué, pero tiene un nombre como del Estado de Villarreal. Resistente es un nombre que uno suena como si fuera del Estado de Villarreal. Dio un poquito eso. Sí, de la Estado en el Cruz. Pero mira, tengo por aquí un par de cositas, o sea que yo siempre trato de ver las carreras. El 1 Siria Marí salió un poquito lento en su debut. Y acuérdate que las potrancas son más precoces. Esto es algo, ¿verdad?, que se ha repetido mil veces ya. Se supone que usted se lo sepa, como si estuviéramos en la escuela. Las potrancas generalmente a los 2 años son más precoces que los potros. Y probable, es más probable que se las ganen a los 2 años que de 3 años en adelante. O sea que es más común, ¿verdad?
O sea, ya salió mal, da 9 cuerpitos de punto crucial y criollita, yo no creo que eso sea una mala carrera. Lo que Apolo el número 2 también saliendo mal, depende cómo usted lo quiera ver, pues, si arranca un poquito mejor, o Omix, tú sabes que cada rato sale que da un palo tremendo en alguna carrera. El 3 Eclesiastés también salió bien frío en esa carrera que ganó Don Cheo. El 4 Sindicato, por si acaso, usted está viendo la revista Epic El Comandante. El 4 Sindicato va con espuela fuerte, lengua amarrada y con Lasix, ¿okay? Que no aparece en la revista, pero es probable que usted lo haya visto en el programa. Pero es para que lo actualice, ¿está bien? Espuela fuerte, lengua amarrada y Lasix por primera vez para Sindicato. El 5 Resistente, pues las conexiones son duras. Ami García, Yocho Navarro. Él no corrió nada en su debut, pero fue contra Carlos el Cantante, que va en el Clásico. Y el serio, que la realidad es que Don Cheo es probable que sea uno de los favoritos en el Clásico. Y él le llegó a 5 cuerpos nada más. O sea, que uno pudiera pensar que después de esa carrera lo hubiesen inscrito en el Clásico, prefirieron correr aquí. Así que a mí me parece, igual que a ti, que este debe ser el favorito. Y hasta una línea, porque lo están bajando, vuelvo y digo, con la posibilidad de correr en el Clásico a solamente 5 cuerpos del que pudiera ser el favorito, él lo bajan a reclamo de 20.000, que eso también trabaja como una baja de doble filo, ¿verdad? Porque no se pudiera pensar, ¿y por qué diantre lo ponen por 20.000 cuando pudieron correr en el Clásico? Anyway, vamos a poner 6 solo y ya, ¿verdad? En serio. Ya estamos. Vamos para encima. Visita las agencias hípicas de Juan Carlos Lavoy, la 02 en la carretera 199, kilómetro 2.2 Trujillo Alto en el antiguo Marrerito, la 111 en la carretera 181, avenida José de Diego en Río Piedras, teléfono y WhatsApp el 787-624-8776. Esta agencia hípica cuenta con 2 máquinas para realizar tus jugadas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. La 248 en el Centro Comercial Santa María Guaynabo, detrás de Advance Auto Park, con el teléfono y el WhatsApp, el 787-272-2200. Esta agencia cuenta con 5 máquinas Lucky Cash. La 294 en el Centro Comercial La Cumbre, cerca de Caimito y la Universidad Interamericana, el teléfono y el WhatsApp, el 787-790-5775, o también el 787-610-6132. Esta cuenta con 2 máquinas de caballo y 10 máquinas Lucky Cash. Y también la 855 en el reparto metropolitano, detrás de Centro Médico, Forenses y la planta de hielo El Ángel, con el teléfono y el WhatsApp, el 939-271-8855, o también te puedes comunicar al 939-439-6158. Esa cuenta con 2 máquinas de caballo y 4 Lucky Cash. Aceptamos Visa, ATH, ATH Móvil, Walmart to Walmart y Western Union. Es simple, envía la jugada, el pago y te enviamos la foto rapidito. Visita las agencias hípicas Juan Carlos Lavoy. Para la próxima, mi pana. Quinta. Ahora es que Meiji 5 octavo. Esa es la carrera más mala. A Meiji 5 octavo. No para que tenga balas para esta última. Pues mira, aquí yo voy a poner de favorito al número 3, Astralis Balu, que es el caballo más consistente de este grupo. Todas sus últimas carreras lo dicen. Uh-huh. Ya Castro lo conoce, ¿sabe? Es una distancia mucho más larga ahora, pero es un caballo, como yo digo, que mantienen el paso en las carreras. Lo cojo como de favorito. Voy a coger como un segundo candidato el número 9, el World Cup. Este caballo en su última, dando ventaja, se ganó los caballos como quiera, pero también es peligroso porque lo veo que se queda un ratito en el gate. Después que abren las compuestas, que en cualquier momento puede ser que se queden en el gate, yo espero que no, ¿verdad? Para sus intereses. Y a veces los caballos llegan momentos que hacen así, después vuelven y como que caen en un momento y vuelven a empezar a arrancar mucho mejor en las carreras. Pero algunos también echan más para atrás, como uno dice. Pero con una salida en igualdad más o menos, un caballo muy peligroso en la carrera. Voy a escoger como un tercero, el número 1, Uncle Drew, que también se ha mantenido corriendo bien. Bajaba un grupito un poquito más cómodo para él, la monta de Javier. Hay que incluirlo en el cuadro. Y como un cuarto candidato, voy a jugar el número 2, Military Palace, que se mantiene corriendo también aceptable en estos grupos. Lo monta Joshua, que lo montó en su último y le corrió muy bien. Y bueno, esta carrera es muy peligrosa, que yo voy a añadir el número 11 también, Comerío Springs. Por eso es que tengo 5 aquí. Porque Comerío Springs es un caballo también que ha corrido bien estas distancias así largas. Y la monta de José Vélez, que está también. Jorge, ¿verdad? ¿No? Jorge, corriendo bien. Está corriendo muy bien con estos caballos. Y puede ser, ese puede ser la sorpresa. Tengo una pregunta.
Sacaron a Sapphire Chilling, ¿no? Sapphire Chilling, el 8. O sea, yo me cansé de ese caballo ya. ¿En serio? ¿Lo soltaste en banda? Hace tiempo ya. Suerte que no me ha hecho quedar mal. Oye, te la dio medio frontuito también a veces, ¿eh? ¿So no te gusta Sapphire Chilling? No. Ok, ok. 1, 2, 3, 9 y 11. Nos vamos con eso. Esos son los 5. Punto y se acabó. Así se habla. Olvídate de Sapphire Chilling. Esos son los 5 que vamos a jugar. Mira, yo estoy de acuerdo contigo básicamente en todo, excepto en que no pusiste a Sapphire Chilling. El número 1 es un Cold Drew. Yo creo que a lo mejor a la gente se le pasa desapercibido. Sale del 1, pero son 1000 y 5 octavos. O sea, estos caballos van a salir de los 1000 metros y le van a dar dos vueltas a la pista. Porque yo no creo que el punto de salida sea un nicho. Y él está bajando el reclamo de 4000. Él estaba corriendo por 8000 contra caballos como Shift No It All. En distancia a veces antes se corría mucho más. Yo me acuerdo de un caballo que se llamaba Big Gun. Big Gun. Que era un buen corredor de esa distancia. Ganaba muchas carreras de esa distancia así bien larga. Había otro que se llamaba My Last DC, que era el que tenía récord. Yo no sé si es que todavía lo tiene. Eso fue para el 94. Yo me siento bien viejo cuando veo estas cosas, porque yo vi correr a My Last DC. Fíjate, Big Gun, yo creo que eso fue como para los 80 y cuidado. Big Gun, pero me acuerdo de Big Gun también. ¿Te acuerdas? Pues, claro. Bien. Estoy bien viejo lo que estoy. Mira, el 2 Military Palace, él tiene una salida en esta distancia, fue el 3 de abril del 2021, perdió contra Premier League, llegó segundo. El 3 Australian Value, este fue el ganador de la otra carrera que se hizo este año, a esta distancia, que fue el 27 de marzo, y la ganó Australian Value, o sea que ya él tiene eso. Lleva la monta de Edwin Castro y Edwin lo ha ganado 4 veces. O sea, Edwin lo conoce a la perfección este caballo Australis Valley, que es como tú dices, un caballo que se mantiene corriendo al mismo paso. Y eso es bueno para esta distancia tan larga de 1500. Aquí está el Limber Casado, o sea, fue el chinito. Voy a jugar contra Comerío Spring nada más. Para que no diga, ¿viste? Me parece buena, me parece justa, fíjate. Me parece justa porque ellos vienen de llegar a un cuarto de cuerpo de diferencia. ¿Viste? Duro. Duro, ahí me voy a poder reivindicar, voy a tratar. Entonces, en el caso del 8, Sapphire Chilling, que me llama la atención porque es un caballo, un buen millero. Las últimas 9 son en distancia larga. Él ha ganado 5 veces en Puerto Rico. Luis Fernando Rivera ya lo conoce. A pesar de que cambia de cuadra, se lo dejan. Yo siempre veo eso como un buen indicio, pensando que es que aunque no usan los servicios de este jockey, pues le montan al jockey que lo conoce. A lo mejor estoy diciendo un disparate, que no sería la primera vez. Pero así lo veo yo. Entonces, el 9 Let's Workout, me gustó lo que dijiste porque es correcto. Ahora, ¿cuánto le pudiera afectar salir mal en esta distancia? Porque como que era salen de los 1000 metros y le van a dar 2 vueltas a la pista. Pero a él lo que quizás le puede ayudar, Alvin, que si él por lo menos da un cuerpito o 2 de ventaja, como tú, lógico, esto no es una carrera que tú vas a salir corriendo. O sea, como yo que iba rápido a tratar de eso, pues él se puede poner en el grupo rápido. Claro. ¿Sabes? Todo depende de lo que él te dé. Pero correctamente dijiste que, oye, este caballo no es que esté saliendo mal, de que salen los caballos y él le sale un cuerpo detrás. No, no, no. Este caballo está quedando separado en el gate. Sí. Y sale como 4 cuerpos después de que ya los otros caballos están 4 o 5 cuerpos. Eso sí puede ser algo preocupante. Porque en verdad estás regalando muchos cuerpos. Entonces el número 10, yo cuidaba un caballo para el establo Imperio hace años atrás, que se llamaba Periscopio, que tenía un problema con ese caballo así, y lo montaba Pepe Ulloa. Se lo dieron a Pepe Ulloa porque Pepe Ulloa era uno, si no el mejor para esos tiempos, que usaba las espuelas. Okay. Y con eso era que ese caballo él lo podía arrancar y daba ventaja y ganaba sus carreras, o le llegaba cerca a los caballos así, porque claro. El caballo tenía su habilidad, pero tenía ese problema. Tú sabes que también pero, me estaba todo cortado con las espuelas. No digas eso, que después se queda abuso. Tú sabes que también me acuerda, ese casito me acuerda al de Prospectú, que lo montaba el difunto Masacre, H.R. Morales, que el caballo tenía problemas para salir. Entonces lo que hacía Masacre, que ahora no se puede hacer, es que él salía con los pies fuera de los estribos. Arrancaban y salía mal con los pies fuera de los estribos. Entonces, pam, pam, él le ponía los pies y ganaba sus carreras. Prospectú se llamaba el caballo, recuerdo mal. Está casi seguro que es Prospectú. Mira, te iba a decir que el 10 Changing Leads tiene una victoria en esta distancia. Fue precisamente con Marielis Cosme. Si ganara esta carrera, sería tan sorpresa como fue aquella tarde que ganó con Marielis. Entonces, el número 11, Comerío Prince, tiene 3 salidas en esta distancia con un par de segundos. Así que ahí que está el inversito. Yo voy al 8, Sapphire Chilling. Contra el 11 Comerío Prince, ¿verdad?
Otro Limber para el Adi. Acuérdate que en este caso aplica la regla de Guayacán. Tienen que llegar dentro de los primeros cuatro. Entonces, vale, como estoy perdiendo tan seguido contigo, vamos a hacer la regla del Adio, que va a ser entre los primeros tres, cosa de tener menos chance de perder, pero no lo vamos a hacer todavía. Vamos a esperar que pase este, programa. Así que gracias a la gente que está ahí, de verdad que le agradecemos. Acuérdate que vamos a regalar este cuadro, así que tú vas al enlace que yo puse en Facebook de este live y lo vas a compartir, y de entre esas personas que lo compartan le vamos a regalar este cuadrito, que probablemente salga como en 37 pesos, ¿verdad? Más o menos 38. Por ahí. Más o menos para decir. Sí, porque yo 37, añadí el 3 Surf Pack. 50, yo creo que. Ah, bien. Mira, esto es lo que va hasta ahora, para que lo vayas apuntando. El 6 un brazo solo, que es la fija. En la tercera, el 6 Winden Green, y yo le añadí el 3 Surf Pack. En la cuarta, el número 6, el Serio Solo. En la quinta, el 1 Uncle Drew. El 2 Military Paras. El 3 Australis Value. El 9 Let's Work Out. Y el 11 Comerio Prince. Y el de la sexta, te lo digo ahora, porque esa es la que va. ¿Qué te gusta en la sexta, Ladio? Mira, yo aquí tengo una carrerita también bastante nivelada, una de las más difíciles, casi todas con oportunidad. Pues mira, me voy a ir con el 6 de favorito, con 2 Make It Easy. Este caballito se mantiene corriendo aceptable, luchador. A veces, aunque no se ponga adelante, trata de ganar la carrera. Tiene la oposición en alfa en velocidad, pero yo creo que él puede dominarlo. Voy a coger como un segundo candidato, pues si hay mucha lucha, el número 4 Mora Standard, que es uno de los que se puede quedar cerca y atacar en cerca del paso y venir a ganarle en los finales. Uh-huh. Y como un tercero voy a coger el número 9, Polvo del Sahara, que le dieron un descanso, tiene una buena posición y es otro de los que se puede aprovechar de una lucha en la delantera. Esta es una carrerita más de amarre, como uno dice, pero en el cuadro voy a jugar 4, 6 y 9. Fíjate, esta carrera de amarre, correcto. El 1, el jefe, no lo mencionaste, lleva dos corridas. Se ganó a Moral Standard en las dos. No corre desde marzo. Tengo aquí los briseitos según la revista Hípica El Comandante, y la realidad es que son buenos. Está trabajando bien el número 1, el jefe. La monta de Nicky. Nota que es bueno, eso uno lo sabe ya hace tiempito, que es un caballo que tiene muchos problemas físicos y no corre ni tres o cuatro carreras y vuelven y lo pagan. O sea, se ve que tiene muchos problemas, pero es un buen caballo. Perfecto. Lo pueda poner. Sí, a mí me gusta porque él, las veces que regresa de descanso, que uno lo ve aquí con la línea larga esa que tiran en la revista, las veces que regresa lo hace bien. O sea, que es un caballo, sí, el caballo que a veces le toma tiempo caer en condición y necesitan una y otra carrera para poder caer. En el caso de él, no parece ser el número uno, el jefe. ¿Tú pusiste cuáles en el cuadro? El 4, el 6 y el 9. ¿Los 3? Los 3. ¿Tú tienes una línea en el clásico? No. No, ahí yo tenía 5. ¿En el clásico? Sí. Oh my god. Ok. No, era para poner el número 1 el jefe porque me llama la atención. El 2 Tifelio está corriendo bien contra grupos parecidos. Otro caballo que presenta Alexis Rivera, que usted sabe que Alexis está ganando. Alvin, lo podemos poner y en el clásico ponemos 4. No queremos alterar nada de eso. El 4 Moral Standard está ganando bien, ¿sabes? Está ganando grupos de 4.000, pero que está ganando despegándose. Y eso es un buen indicio para el 4. El 5 Just So You Know, le iba a decir que este caballo, en su debut en Puerto Rico, había que mejorarlo, ¿verdad? Pero solamente para que lo sepa. Él dio un montón de ventaja a la salida. El número 5, Just So You Know. ¿Está bien? Como dice el nombre, solamente para que lo sepa. El 5, si les gusta, ¿verdad? Yo solamente te lo digo. Y acuérdate que está este sueño del Destiny Racing y Jesús Guadalupe de ganar una carrera. Te lo digo, ¿verdad? Por si acaso. A mí no me gusta, pero por si acaso. El 6 Don Make It Easy, pues usted es un caballazo, usted sabe que esta es la pelea toda. Juan Carlos Díaz, Ami García, una combinación históricamente ganadora. No hay más nada que añadir. Alfa Leal, el número 7, lleva 3 corridas. Viene de ganarle Stifeli en la más reciente. Y este es un caballito que también tiene lo suyo, fue reclamado en esa más reciente. Le dan la oportunidad un poquito más arriba, que él corría un poquito más arriba. Sí. Y Polvo del Sahara, porque tú sabes que es un caballo que nosotros siempre le teníamos ese sello de que este es un peleador profesional. So, vamos a ver cómo lo hace regresando. El número 9, Polvo del Sahara, entrenado por Alexis Rivera. Así que a fin de cuentas vamos a poner el 4 Moral Standard, el 6 Don't Make It Easy y el 9 Polvo del Sahara. Ya está.
sea que estoy estaba a puntito de sugerirte cambiar a Polvo del Sahara por el jefe, el número uno. Pero no lo vamos a hacer. Claro, este cuadro lo estamos haciendo entre los dos, si tú quieres. ¿Podemos el uno mejor? A mí me interesa, por lo menos de esos dos, de Polvo del Sahara y el 4, pues más el 4. Pues vamos a poner el 1, el 4 y el 6. Sin el 9, quita el 9. Pecado capital en la hípica, quita el 9, Polvo del Sahara. Es mi culpa, no es la de Eladio. Si gana Polvo del Sahara, es mala mía, ¿sabes? Que sería la sal de Alvin dañando el Polvo del Sahara. 1, 4 y 6. 1, 4, 6 es lo que vamos a jugar, ¿está bien? Vamos para encima. Está bien, sí, porque ese es el concepto también, hacer el cuadro entre los dos. Hay veces que uno tiene que ceder, vamos, pues dale, pon el que tú quieras. Pusimos el jefe el 1, el 4 Moral Standard y el 6 Don't Make It Easy. Ahora pasamos al clásico. Anyway, Alvin, la gente sabe como quiera cuál es mi cuadro en sí. Ese es el que vamos a regalar acá. No vas a lucir mal, es mi culpa. Si pierdes, es mi culpa. ¿Sabes que no encuentro ahora el clásico? Lo tenía por aquí, ahora lo perdí. Cuéntame del clásico, mi pana, negro, aquí lo encontré. Echate un papeleo violento aquí. Mira, este clásico, pues, un clásico bastante parejo también, porque todavía son pocos que están empezando a correr y los que tienen una carrera, dos, tres, tú sabes. Algunos no tienen ninguna. Coliseo y el Búho están debutando. Debutante y esperan buenas carreras de esos potros también. O sea, que aquí yo voy a coger, por decir, como un favorito, voy a coger el número 7, Rey Jair. Porque tiene una buena posición, le ponen escuela para esta carrera. Yo entiendo que esa posición le va a ayudar porque él ha tendido a arrancar a veces un poquito frío. Y ahora la parte de afuera, eso va a cambiar mucho. Voy a coger como segundo candidato el número 2, Carlos el Cantante, que debutó bien, ganó muy bien, sí. Vino de los puestos de atrás, demostró ser un potro muy habilidoso y terminó corriendo, que eso es importante. Como usted es el candidato al número 3, Don Cheo, que también es un buen potro, termina corriendo, se ve que para la distancia va a ser un buen caballo también. Y como un cuarto candidato voy a coger la yegua, Cazadora Real, que pues, ganó un clásico ya y es una de las más de experiencia, es la hembra de la carrera, pero vamos a decirle, yo entiendo que con los tiempos que gana, yo como digo todos los tiempos, yo no me dejo mucho, pero en estos casos, ¿verdad? Comparativamente, pues, está con ellos ahí también. Y es lógico, pues en el cuadro pues yo tenía el movimiento que no podemos dejarlo. Que se trata el programa de eso y aparte que yo le veo oportunidad. Él en su última, cuando arrancó, como que en una se quedó como un poquito de eso y el caballo como que se intimidó. Y se retrasó un poquito y después arrancó otra vez y se puso ahí. Yo digo que eso lo amainó un poco en su carrera. Sí. Ahora yo entiendo que él va un poquito más afuera, ya se puede ir adelante y es peligroso porque tiene su habilidad. En el cuadro, pues yo lo jugaba esos 5, Alvin, el 3, 2, 3, 4, 6 y 7. Durísimo. Fíjate, me llama la atención que date favorito un Maiden a Rey Yair, el número 7, que en las 3 salidas que tiene ha perdido con alguno de los que va aquí. El movimiento debutando, Don Cheo en la segunda y Carlos el Cantante en la tercera. En el caso de la primera y la segunda salida, él sí arrancó mal, en la tercera no arrancó mal. Y se pierde como quiera por casi 4 cuerpos contra Carlos el Cantante, el número 2. Esta carrera está dura, esta carrera está buena. Yo, en el caso de Cazadora Real, me pareció espectacular lo que pensó Sammy Figueroa, el entrenador, y ¿verdad? En conjunto con el dueño también. Ellos dicen que ellos prefieren correr contra los potros que contra Desarrolladora. Que sí se la ganaron en el clásico, pero pues, vimos un clásico quizá un poquito complicado para Desarrolladora en términos del paso. So, ellos prefieren correr contra los potros. Él me dijo Sammy Figueroa a la vez que estuvimos entrevistando. Saludos para él y mucha suerte, mucho éxito con esta potranca Cazadora Real, que es una historia bien chévere. Que él entiende que tiene más para ganarle a los potros que para ganarle a Desarrolladora en caso de que ella pues, siga desarrollándose. La verdad que está bueno. En el caso del número 7, Rey Yael, Juan Carlos Díaz, que es su jinete, sale del 7, el último número, que eso yo sé que va a llamar mucho la atención. Su entrenador Ramón Morales tiene 4 victorias clásicas este año, está segundo detrás de José Dambele, que tiene 5. Juan Carlos Díaz ha ganado 6 de los últimos 9 clásicos Puerto Rico Futurity. 6 de los últimos 9, eso que esto me parece una jugada genial de parte de Ladio, porque está jugando al jockey que gana todos los clásicos.
También busqué por aquí, porque Cazadora Real, como usted sabe, es potranca. Desde el 1980, porque este clásico, desde el 1949 en adelante, se ha celebrado para dosañeros. Dosañeros abiertos, dosañeros y dosañeras. Desde el 1949. El año pasado se celebró solamente para potranca, que ganó asociada. Pero fue solamente el año pasado, ahora están regresando a dosañeros abiertos. Nada, desde el 1980 te quería decir las yeguas que han ganado este clásico. Y esta, yo sé que Eladio se va a acordar de alguna de ellas. En el 1987 claro, lo ganó nada más y nada menos que Chelimar. Se ganó los machos en esta carrera a los dos años. En el 1993, Supersónica, que se retiró invicta, creo que en ocho salidas. En el 1996, yo me siento súper viejo porque yo la vi correr a las tres, excepto a Chelimar, que no la vi correr. Por lo menos no en el 87. En el 96 lo ganó Princesa de Oro. Se ganó los machos también. En el 2003 lo ganó Coordinadora, la mamá de Arquitecto. En el 2007 lo ganó Defensora. En el 2008 lo ganó Seattle Win. Y en el 2012 lo ganó Graciani. Contra los machos, porque el año pasado también lo ganó una potranca, pero esa carrera era para solamente potranca, que fue asociada. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, Don Cheo. Me gusta mucho el número 3, Don Cheo. Esto es un potro. Yo no sé si es por la inmadurez. Me fue el adiós, pero viene ahora. Por la inmadurez o por lo grande que es, porque es un potro bastante grande en tamaño. Él arranca mal constantemente. Así que eso, pues, habría que estar pendiente de él. Ari Hernández está buscando su primera victoria clásica en Puerto Rico. Va con 116, por si acaso usted no lo tenía apuntado ahí. Él va con 116, porque en la revista aparece con 118, pero son 116. ¿Qué más? Así que esa es la que hay. Ya usted sabe, mire, el audio se me fue, lo perdimos. Aquí está el la luz y esto, porque como estás en vivo, tenemos que seguir. ¿Me oigo? Ahí está el audio. Pues mire, el audio, vamos, nos fuimos ya. Voy a decirlo del cuadro para irnos, ¿está bien? Porque no te veo. Está bien. Sí. Te me fuiste. Mira, este es el cuadrito. Gracias, Eladio, por estar siempre con nosotros disponible. Apúntalo por ahí. Recuerda que te lo puedes ganar. Gracias por haber estado con nosotros. Tenemos en la segunda el 6 Solombrazo, que es la FIA. En la tercera, el número 6, Winden Green, con el 3 Surf Spa. En la cuarta, el número 6, el Serio Solo. En la quinta, el 1 Uncle Drew. El 2 Military Palace. El 3 Australis Value. El 9 Let's Workout. El 11 Comerios Prince. Ahí hay un limbercito entre Sapphire Chilling y Comerios Prince. En la sexta, el número 1 El Jefe. El 4 Moral Standard. Y el 6 Don't Make It Easy. Y cerramos el clásico con el 2 Carlos el Cantante, el 3 Don Cheo, el 4 Cazadora Real, el 6 El Movimiento, que no te dije. El Movimiento le dieron un azote a la salida en esa más reciente y me dijeron que él llegó a la cuadra un poquito cortado en sus extremidades, así que eso también le tiene que haber afectado grandemente. Y yo vi a Guaco, mi pana Guaco, fronteando, diciendo que el que no ponga este caballo se va a caer. Y este caballo es el Movimiento por este programa, no como dijo Guaco, que no, que eso es por ustedes, que si los Facebook Live, no. Este caballo se llama el Movimiento por este programa, por Sin Gringola. Está bien, yo quería dejar eso claro. Y también pusimos el número 7 Rey Jair. Así que esa es la que hay. Gracias a todos los que se conectaron. Un montón de suerte para el día de hoy. Acuérdate que mañana, lunes 26, se corre. Hay un error en el consenso, en la cajita del consenso, en los números del consenso. Están bien, pero eso es para mañana, lunes 26. ¿Está bien? Llegó Eladio. Llegaste justo a tiempo para decirle adiós a la gente. Saludos a todos. Que tengan suerte. Y tú sabes cómo es. Que todos se peguen mañana para que sigan jugando ahí. Durísimo. Gracias, papá. Un abrazo. Okay, suerte.